Por primera vez, nuestro país ocupa el primer lugar en estos Juegos y estamos muy contentos por los resultados. Estuvimos pendientes, yo creo que muchos mexicanos, millones de mexicanos, de esta competencia en El Salvador y no queda más que felicitarles a sus familias, como siempre, a sus entrenadores, a sus médicos y desde luego al esfuerzo, a la disciplina de ustedes. Hemos pasado tanto tiempo lejos de nuestro hogar que hemos encontrado una familia en nuestros entrenadores, médicos, fisioterapeutas y todo el equipo multidisciplinario que nos ha acompañado hombro a hombro a lo largo de nuestra carrera deportiva. Hace casi un mes nos reunimos para el abanderamiento de la delegación y viajamos con la firme intención de dar nuestro mayor esfuerzo y poner el nombre de México en alto. Hoy el motivo es celebrar. De 916 asistentes, 652 eran atletas, de los cuales pues muchos tuvimos medallas, 264 equipo multidisciplinario. La siguiente, por favor. La demografía de los atletas participantes, el mayor número fue del estado de Nuevo León, le sigue Jalisco, en tercer lugar el estado de México, Baja California, Ciudad de México, Sonora serían los siguientes. Siguiente lámina, por favor. De 633 participaciones, un total de 145 oros. La delegación, el total de atletas que obtuvieron una medalla de oro fueron 279, 108 platas, un total de 168 tuvieron medallas de plata, 100 bronces y un total de 158 bronces en total por nuestra delegación. De las 49 disciplinas convocadas, México participó en las 48. Solicitamos de manera respetuosa al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, llevar a cabo la entrega de reconocimientos a atletas y entrenadores de la delegación mexicana que participaron en los 24 Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. Recibe en representación de las y los entrenadores el entrenador de la disciplina de tiro con arco, David Alejandro Vélez Sánchez. Reciben en representación de los deportistas la ganadora de medalla de bronce en la disciplina de atletismo, Citlali Cristian Moscote.